Buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos hablando con el presidente, conversando con PPK. Y hoy mi invitado es nuestro ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, José Manuel, ingeniero agrónomo de la, de la agraria. Y él conoce bien el sector, ha trabajado años en este sector construyendo represas, canales, un montón de cosas muy útiles. Y vamos a conversar un poco sobre lo que pasa en la agricultura. Antes de empezar, digamos una cosa muy importante. Y es que un tercio de la población del Perú trabaja en agricultura o en actividades relacionadas. Entonces, la prosperidad del Perú depende mucho de lo que pasa en el agro y la ganadería. ¿No es así? Sí, presidente. Y muchas gracias por la conversación, porque a través de ello los televidentes van a enterarse de muchos de los programas que hacemos en beneficio de los agricultores y también de la población en general. Casi un tercio de la población se dedica a, en trabajos relacionados con el agro. Pero además, algo muy importante que es bueno que lo sepa la población. Cada agricultor se encarga de la alimentación de 15 compatriotas nuestros. Esa es la relación que existe entre el número de productores y los consumidores. O sea, Ten, uno produce y 15, y 15 come. se alimentan, exactamente. Por eso claro. es que nosotros en el sector hablamos siempre eh, de, el agro somos todos. El agro es el productor, es el comerciante, es el industrial, es el consumidor. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre el agro y los consumidores. El café que tomamos proviene del campo. La leche que bebemos proviene del campo. El pan, el trigo viene del campo. La carne, las papas, los camotes, todo viene del campo. Pero Entonces, hay, que ¿no? hay que industrializarlos, ¿no? Hay que industrializarlo porque el café ahí en San Martín o, o a donde sea en la, ce, en la ceja de selva, ese no sirve para nada hasta que no lo hagas pasar por todo un proceso. Ahora que has hablado de, del café, es importante también señalarte, presidente, que nosotros estamos apoyando distintos programas de, de conversión, de sustitución de café, pero además de incremento del valor agregado en el café. Tenemos alrededor de 400.000 hectáreas que se dedican a esto. Y, y lo que estamos buscando es el posicionamiento internacional con cafés especiales. Ese es el café que nosotros tenemos. Ustedes ahora sabían, el mercado. ustedes sabían, tú lo debes saber, que el Perú es el principal exportador de café orgánico en el mundo. Exacto. O sea, café al cual no le agregas químicos y todo tipo de cosas. Y tiene un mercado asegurado, un mercado bastante importante. Es un segmento en el cual nosotros estamos posicionando, así como con el café, con el cacao con la quinoa orgánica y otros productos que son importantísimos en la canasta exportadora. Por eso que nosotros queremos incrementar la exportación de cara al 2021. Queremos llegar a 10 mil millones de dólares de exportación de productos. Tenemos de productos, agrícolas. De productos agrícolas. Y estamos en 6. Ya estamos casi en seis mil. O sea que de 6 a 10, un saltito nomás. Es un, Vamos es un, a llegar, es un pequeño ¿no? salto. Pero fíjese, presidente. Después de, de los incendios, la sequía y ahora las inundaciones, entre enero y junio, las exportaciones han crecido 8%. De productos agrícolas. De productos agrícolas, ese ah, es. Y que ya lo vemos aquí atrás. Exactamente, ah, tenemos productos ver, la con, con calidad. Toda la con fruta que con hay calidad aquí. de exportación. El Perú ha desarrollado una industria de fruta para los grandes mercados industriales. Como el arándano, ahí está, mira, 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 y mira de qué tamaño son, ¿no? Este inmenso, inmenso, ¿no? En Estados Unidos son chiquititos. Vamos a ver. Mm. Está azucarado Delicioso. con sabor a limón. Yeah. ¿Ah? <laughs> bueno, a ver. Recuerda, presidente, que el año pasado, cuando conversábamos en el marco de la PEC, se suscribió el acuerdo con China para la colocación de los arándanos en el mercado chino. Es un gran mercado que se abre ¿no? para todos los productores peruanos. Siguiente, frambuesas. ¿El Perú puede producir frambuesas? Ya estamos promoviendo. Nosotros tenemos un programa de promoción de otros cultivos, entre los que está frambuesas, que está también posicionándose, posicionándose en el mercado. Pero hay un, un producto que a veces los agricultores no le han dado importancia. ¿no? Y que es la granada. Una fruta grande que la vamos a traer en este momento, pero que tiene un alto contenido de antioxidantes. Entonces, en el mercado internacional, la salud, la nutrición, ¿no? son eh, aspectos importantes que se cuidan y que nosotros estamos en condiciones de eh, ofrecer al mundo. Nosotros tenemos una biodiversidad... A ver, ahí está la granada. Bien, aquí ah, claro. Está la, claro granada. Esta es la granada. Claro, le quitaron. bueno cacao. Ahí está el cacao. Esta es la granada. Es el... Y esto, cuando lo cortas, tiene semillas adentro. Sí, ahí está. Pero y esto, es el, esto, la mazorca adentro, cacao. Adentro es como una chirimoya. Si, si lo abrimos, están los granitos ahí. Exactamente. Ahí es, está. Esta esto es, es lo que la, granada. la esto, granada. Esto es lo que sale de la granada. ¿no? Está rico, ¿eh? Este es un producto con un alto contenido de antioxidantes mm. y, y recuerda, presidente, algo que, que vengo señalando. Nosotros en el Perú tenemos una mm. biodiversidad increíble ¿no? y podemos producir toda esta gama de productos que contribuyen a la salud. Bueno, ahora vamos a cosas más cercanas de la casa. Perfecto. El limón. El limón. ¿Qué ha pasado con el limón? La temporada de limón arranca prácticamente en la quincena de octubre y todo. Y termina eh, en mayo. Eh, en mayo, todo el verano. Entonces, este es el momento de menor producción. Más presión. bajo. Evidentemente, ha habido un, un ligero impacto también del, fenómeno, niño. del niño, fenómeno del niño. Pero el incremento de los precios también se debe a un efecto especulativo. ¿no? Porque eh, lo que hacen muchos comerciantes inescrupulosos. Es llegar a niveles de precios tan altos que no se justifican, porque en este momento hay suficiente abastecimiento como para mantener. ¿A cuánto productos. está el kilo ahora? ¿Nueve eh, soles? En, a, a nivel de, de mercados está más o menos en, en esos, pero hay, hay lugares donde, eh, donde está mucho más barato. Acá, por ejemplo, los televidentes ya, pueden esto, ver las curvas. Esto es, digamos, Acá enero, está. febrero, en el, marzo y. Hasta mayo está bien la producción baja y luego arranca, arranca octubre noviembre, noviembre otra vez. ¿no? Entonces estamos en la época más seca. Esta es la, la, la figura que representa el ingreso de productos, ¿no? los volúmenes de producción los que vienen acá, a los mercados y este es el promedio de cinco años, o sea, no es un año atípico, sino son cinco años y la amas de casa y todo el público puede ver que estamos en el momento de menor producción tradicional. ¿Y cómo vamos en el arroz? En el arroz tenemos una buena producción, estamos en los niveles normales, los precios, por el contrario, los agricultores se están quejando que el precio está bajo, yeah. o sea, tenemos buena, buen suministro, ¿no? en los, los niveles de importación se mantienen en lo tradicional porque se importa un poco, pero tenemos suficiente eh, producción. El Perú tenemos es mercado casi asegurado. autosuficiente en sí, arroz. En arroz y todos los otros productos. Como la papa también están en niveles normales. ¿Y el pollo está en cuántos? ¿Cinco, seis, siete sí, sí, soles? Sí, seis, siete soles está en este momento en los mercados, pero ha tenido unos niveles bastante bajos. Bajos. ¿no? Y ahora se recupera. La leche. la leche. ¿Qué pasa con la leche? Nosotros, como Ministerio de Agricultura, tenemos un programa ganadero y uno de los productos principales que estamos, una línea de producto principal es la ganadería de vacunos o los bovinos, de carne y leche. Anualmente, según las cifras de, de registro estadísticos, producimos 1.950.000 toneladas de leche. ¿Y de cuánto, eso, ¿Cuánto consumimos? ¿Como tres? En, en realidad, nosotros tenemos un, un consumo más o menos igual. Lo que ocurre es que a nivel local hay una transformación de quesos, hay consumo también directo y para la industria va una parte y por eso es que la industria... Señala que muchas veces tiene déficits entre el 28 y el 30% de abastecimiento. Eso es. De leche es, es, de, pura. De, de leche, leche pura ¿no? Ahí nosotros, con lo, el crecimiento de la actividad pecuaria, vamos a levantar realmente la producción de leche. Podemos duplicar rápidamente la producción. ¿Cómo vamos a hacer que... eso? Bueno, nosotros ya hemos arrancado el plan ganadero con un programa de siembra de pastos. Si nosotros. Reemplazamos los pastos naturales por pastos cultivados, vamos a triplicar el número de vacas Faltos por hectárea. Con, pastos con riego, digamos. Con, con riego y en algunos casos con lo, eh, el uso de los bofedales que, que hay, por ejemplo, que hemos estado sí, con un programa en, en, el gal, en de añadir. Hemos, Ayacucho, hemos estado sí. en el IRCAI también contigo, sí. presidente, arriba hemos visto eso. 4, que se mejora. 300 metros. Eh, con este programa nosotros triplicamos el número de vacas, pero además podemos duplicar la producción de leche por vaca por día. Ese es el gran impacto. ¿Cuánto que ¿Cuánto produce tener? en promedio una vaca en el periodo. Arriba, eh, en las partes altas donde estamos llevando a cabo nuestro... Nuestro programa está entre 4 a 5 litros por día. Ya, en cambio, y una el, vaca eh, industrial produce 30 litros. 30, por el promedio que, que acabamos de estar en la feria en Cajamarca está en alrededor de 24 26 litros ya, ya, por mejorado. vaca. ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer un cortecito no, ok. y vamos y a seguir en un rato hablando del queso y de las la vacas. Okay. Gracias a todos los peruanos. Que están visitando nuestra página web. Retomamos conversando con PPK con el ministro de Agricultura. José Manuel Hernández. Aquí al lado mío, el Perú tiene el mejor cacao del mundo. Y ha sido premiado en muchos sitios y ha sido un éxito en San Martín, por ejemplo, donde el cacao reemplazó al cultivo de la coca y ha generado pues, un montón de riqueza para muchos productores. Pero ahora vamos, regresemos. Un poquito al, al tema de la leche. ¿no? ¿Cómo podemos hacer para industrializar más nuestra producción de leche en quesos, yogur, en, en, en cosas buenas para la población? Nosotros, presidente, a través del programa lechero ya tenemos un proyecto que vamos a iniciar muy pronto y también ya tenemos presupuesto para el 2018 para tener plantas en distintas regiones, plantas piloto, que incluye lo siguiente, leche UHT, porque en las partes altas no hay cadena de frío, entonces no podemos promover leche pasteurizada, entonces estamos con leche UHT. La leche UHT ¿Qué no necesita decir, UHT? refrigeración. Es con Ultra, alta temperatura. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Eh, eh, con eso no necesitamos una cadena de frío y podemos abastecer la, el consumo local, el consumo regional y con un adecuado control podemos también satisfacer las necesidades de los programas sociales, como el programa de vaso de leche. Más adelante, enriqueciendo estos productos, podemos abastecer con a un producción local para consumo local. Local. Sin exactamente. Tener que transportar demasiado. Claro, porque muchas veces la leche de Andahuayla, de Huancabelica, viene a la costa, se procesa y regresa a las partes altas. Eso no es y eso, lógico, ¿no? y eso es lo que ojalá podamos cambiarlo, para eso ya tenemos presupuesto. Vamos a instalar pequeñas plantas de prueba y la idea es... Trabajar con leche, pero también con sus derivados. O sea, vamos a trabajar con quesos, pero no el queso fresco, sino el queso madurado. El queso madurado está llegando a precios que son 8 a 10 veces más que el precio del queso fresco. Entonces, ese es un gran aliciente para los es ganaderos. El queso más duro. Más duro. Y, y, y ahora, con la tecnología que estamos transmitiendo y con la tecnología que están transmitiendo otras ONGs, no, estamos eh, llegando con una calidad increíble que puede servir no solo para el mercado interno, sino que ya se ha hecho la prueba y satisface las exigencias. Como parmesano la demanda para internacional. los fideos. Ese es el queso Ese es uno más duro tipos. que hay. Exacto. ¿Por qué es duro? Porque madura durante meses y meses. Sí, sí. Nosotros, a partir de los cuatro o cinco meses, ya tenemos queso de muy buena calidad. Claro. Entonces, ya hay la, existen las pruebas. En Puno, en Huancabelica, en Ayacucho, y nosotros estamos yendo justamente a ese tipo de productos. ¿Y estamos ayudando a los ganaderos de leche para tener vacas mejores, genéticamente más fuertes, que den esa producción de 25-30 litros claro. al día? Nosotros empezamos primero por la alimentación. Con una alimentación, la misma vaca produce más y tengo más, más animales en la misma hectárea. Este es el primer punto. Luego estamos con un programa de inseminación artificial para el cual nosotros estamos produciendo pajillas en el fondo donoso, en la estación experimental que tenemos aquí en Guaral, con el, eh, el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Adicionalmente, estamos llevando adelante la propagación por trasplante embrionario. Para este año, nosotros tenemos ya previstos mil embriones. Mil embriones. De esos embriones, esperamos que el, el índice de, de realidad, el índice que nosotros llamamos de conversión real, o sea, un embrión no necesariamente se transforma en, una, en un ternerito o una ternera, sino que muchas veces se pierde. ¿Así? Entonces, está entre el 30 al 40% nuestro estimado. Hay que elevar, hay que elevar. elevar. Entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar. Ahí ya trabajamos con el mejoramiento de los animales. Ya. Adicionalmente, eso se está promoviendo otro tipo de, de razas que han sido probadas, por ejemplo, en Cutervo. Tenemos una raza muy importante para carne y para leche, pero que también está haciéndose pruebas en allá. Ahora, también la hay otros animales que producen leche. La cabra, por ejemplo. Y el Perú está lleno de cabras pero son medias famélicas, andan así de un lado al otro. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras cabras sean más fuertes? En, en Piura estamos desarrollando ya un proyecto que va a ser puesto en práctica para cabra, para leche claro. y para quesos, porque la leche cabra y los quesos también son muy demandados en el mercado claro. internacional. Y además, este presidente, te cuento una anécdota. Mi padre, tú sabes, que murió a poco de cumplir 106 así, años. Así es. Hace, hace, hace muy poco. Hace muy pocos meses. Ya. Y entonces cuando le preguntaron en la última votación, que ya sabes por quién votó, ya. entonces Porque le preguntan... dijiste? tú le dijiste. <laughs> y entonces le preguntan, de la votación, y él dijo que era por la democracia, etcétera. Etc. Entonces le preguntan, ¿y qué hace usted para llegar a 105 años? Tomo leche de cabra. Leche y cabra un poquito y de cabra y bastante pescado, adentro. dijo. ¿no? Entonces, pescado y leche de cabra. Entonces, la leche de cabra es muy buena y por eso sí, claro. la estamos promoviendo también. Nosotros ahí tenemos en el plan ganadero tres líneas de trabajo: yeah. vacunos, ovinos y alpacas. Yeah. O sea, con alpacas también estamos trabajando, estamos apoyando a los alpaqueros. Ya diseñamos un proyecto que va a ser socializado con ellos para que el próximo año nosotros comencemos a mejorar la calidad de las fibras, sobre todo. Yeah. ¿no? Por ejemplo, se, se corta, la, se hace la esquila, pero muchas veces no se lava la, claro. la fibra. Entonces queremos que vayan saltando de poco a poco para que obtengan un menor precio de la fibra. Uno de los temas que siempre discutimos es que cualquiera de, los, de las líneas que, de productos que estamos llevando adelante tienen un sustento en el desarrollo de la, de la alimentación y empezando por los pastos. No, ese es, ese es el programa ganadero. Ya. El programa Sierra Azul está asociado con el programa ganadero porque Sierra Azul está es, arriba Es arriba y es el que suministra el agua para todos, ¿no? Claro. Eh, presidente, tú vas a pasar a la historia, te he dicho, no. si es que damos agua a todos los peruanos, ¿cierto? Así estamos Entonces, trabajando. Estamos trabajando para eso. Con un el, ministro que lo entrevistaremos también, pronto. que no dice nada pero trabaja mucho. Que montón. trabaja bastante. Entonces, el agua de Lima no se genera en Lima. No, el claro. agua de Lima se genera en las alturas claro. y todas las ciudades de la costa, el agua que, que consumen proviene de las alturas. Sierra Azul justamente es mantener el agua arriba, sembrar, cosechar agua arriba, almacenar agua arriba con reservorios, con microreservorios y todas las tecnologías que manejaron nuestros antepasados. Ahí hay tecnologías ancestrales de los pueblos originarios que ahora estamos desarrollando. Pero además... Has estado conmigo, presidente, en Ayacucho, por ejemplo. Todo eso, todo eso lo asociamos con riego tecnificado en la sierra. He visto claro. Que es un riego presurizado. dispersión Pero el agua y la planta son los sinónimos de vida. Y estamos, Sierra Azul, también asociándolo con forestación. Ahora, antes de, de, la de terminar, tenemos que hablar un poco de forestación. Porque los bosques arriba... Mantienen el agua arriba de manera natural. El Perú no solo tiene 700 mil kilómetros cuadrados de bosques amazónicos, sino que tiene un gran potencial forestal en los Andes, que no ha sido explotado. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura? Allí estamos trabajando de manera asociada el programa Sierra Azul con Forestación. El binomio agua-planta es el, lo mejor para la conservación de la cuenca y para mantener el agua en las partes altas. Tenemos ya identificadas alrededor de 7 millones de hectáreas en la sierra en la cual se puede desarrollar la forestación. Sin embargo, estamos empezando por las partes altas de la cuenca de acuerdo a los programas que tiene Sierra Azul. Yo creo que eso va a ser importantísimo porque estamos, por ejemplo, con las plantas nativas. Tú has visto cómo hemos sembrado quinuales. En Lircay también estamos promoviendo pino y, y vamos a, a tener un gran despegue. Eso es el negocio del futuro. Estamos sembrando ahora para que se coseche en 10, 12 o 15 años más adelante. El pino radiata a esta latitud, aquí estamos grado 12, debajo del trópico del Ecuador. El pino radiata en 12 a 14 años está a full. ¿no? Y genera eh, por cada árbol 2-3 metros cúbicos de madera. ¿no? Hablaba con el ministro del Ambiente de Finlandia y le decía que ahí sí nosotros podemos, tenemos más, más ventajas que ellos, a pesar de que ellos tienen un gran desarrollo forestal. Y le decía que los pinos nuestros rinden ¿no? el, el tonelaje de madera suficiente en la mitad del tiempo que lo cosechan ellos. Ahora, bueno, Ellos tienen una tecnología espectacular con la cual podemos trabajar, que aprovechar la tecnología de Finlandia, sí. que es el, el gran país forestal del hemisferio norte, junto con Canadá y también Estados Unidos. Y con lo, y con lo cual, es, con el cual estamos trabajando, y hay la posibilidad de hacer no solo un intercambio técnico, sino también ellos han manifestado la posibilidad de apoyo financiero para llevar adelante el programa de forestación. Y finalmente una palabra, la preservación del bosque amazónico, que es la fuente de oxígeno en el mundo. Tenemos varios programas, con Noruega es uno de los programas, con un monto aproximado de 300 millones de dólares, pero hoy, por ejemplo, he estado con el embajador alemán y con la KfW viendo un programa nuestro también de conservación de bosque que es de alrededor de 70 millones de, de dólares, ¿no? de los cuales 5 millones, si nosotros suscribimos la próxima semana una carta de intención, 5 millones de dólares es una donación de bueno, manera... Tenemos inmediata. que preservar y desarrollar nuestros bosques, tenemos que empujar nuestra producción agraria, sobre todo de los pequeños agricultores que son la gran mayoría en el Perú. Estamos trabajando en eso. Contigo, el ministro de Agricultura y el presidente de la República. Y gracias a los peruanos que nos envían sus consultas y sugerencias a nuestro correo.